buenos días, muchachos. Hola, hola. Está heladito, ¿cómo te escucho? Está más helado que pedo de pingüino. Abrazo de suegra. Abrazo de suegra. Mundo. O como la tribu comercial, prende la Cindelén. Está helado Juan. Oye, muy buenos días, muchachos. Aunque dicen que hoy día hay pronosticado 21 grados de calor acá en Santiago, está comenzando Upa Chalupa con toda la buena onda y con toda la energía de siempre, amigo mío. Exactamente, esa energía que queremos inyectarle a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo en sus casas para partir este día con mucho ánimo, con mucha energía, siendo las 9:02 en punto. Y como oye, dice el Kiwi, el clima está muy raro. Oye, estaba viendo la noticia ahora antes de empezar el programa, dicen que como que se adelantó la primavera, Julito, güey. O sea, en este minuto a mí se me está adelantando todo. Quiero decirte que anoche me tocó lavar la loza. Sí, pero lavar la loza. Si todos los días te toca, vos, weón. Sí. Oye, pero está todo adelantándose. Quiero hacer un reclamo. A ver, descargo. ¿Tú postulaste a las luquitas que te llegaban por ser independiente, por boletear? Así es. Ya, a mí el mes pasado me llegó, ¿cachai? ¡Pah! Ya. El cambio me lo hace mi hija, porque yo soy medio inútil para todas esas cosas, me lo hizo mi hija y listo, ya, me llega una luquita, Salvatore. Pero el mes pasado también fue un programa de Canal 13, Sigamos de Largo, ya se quitó largo. Sí, perfecto. Entonces boleteé, y este mes por haber boleteado, no puedo sacar la banda de nuevo del impuesto interno, weón. Ya me pillaste, porque yo no sé si podía hacerlo todos los meses, cada vez que boleteé. No, si son 3 meses seguidos, eran 3 meses seguidos, ¿cachai? Y no te ha llegado de esa boleta, mira, eso no, ahí no. Yo... Mira, lo que pasa es que son 3 meses seguidos que tampoco te regalan la plata. No, o sea, pues se te va a descontar en los próximos... Claro, pero el mes pasado bien, pero este mes me sale que como yo boleteé, o sea, este mes no puedo cobrar la web. Puta, si la gente le ayuda, entonces no hay que trabajar para cobrar, no hay que ganar ni un peso para poder que te ayude. O hay que ir a la negra nomás, pues, ¿cachai? Que no entregar ninguna boleta y que te llegue directo nomás, claro, pues guardar toda la cosa. Pues Canal 13, ¿cachai? Y son sus luquitas que sirven, entonces hay que estar en este minuto. ¿Qué talón de vaca? En este minuto, todas las luquitas sirven y son necesarias, porque también no solamente con eso, ojo que con el bono de las 500 lucas también hubo hartos problemas también con el trámite. Yo cagué también, porque no estoy ni entre los más culeros, ni entre los más de arriba. Entonces, al medio, cagué. No recibo la fiesta. El jamón del sándwich. Puta la wea. Pero bueno, ahora ya ahorita. ¿Qué hoy le vamos día a me responden, hoy día me responden si se me aprueba el auto de la AFP. Eso se imagino que se me va a aprobar. Yo estoy en la misma. Esta semana también se irá a aprobar mi AFP. ¿Qué voy a hacer con tu 10% a todo esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Unirse a mi hija y dejar un poquito luquita para el papeo. O sea, y para guardar para los meses que quedan, porque todavía nos quedan un par de meses de cuarentena, yo creo. Sí. Si es que no se nos viene un rebrote. No, de que viene, viene. Bueno, ojalá que sea suave. Así es. Oye, Kiwi, tenemos un tremendo invitado, ¿no? Hoy día. ¡Ay! Ya es muy buena onda. Nota que es buena onda. A mí me encanta porque es una de las personas más creativas que yo conozco en este país. Bueno. Porque el hombre ha hecho cine, ha dirigido cine, ha participado en otras películas. Uno de los fundadores y creadores también, si no me equivoco, y espero no equivocarme, de 31 minutos, uno de mis programas favoritos. Ilustrador. Sí, escribe. Pues. Músico. Dibuja. Estandapero, comediante. Fundador también del Club de la Comedia. O sea, bueno, este hombre es casi como Julio César Rodríguez, que la ha hecho todas en televisión y más. Así que... Tiene un gran valor que me encanta, que es más sencillo que echarle a Arangui. Exactamente, es un hombre sencillo, humilde, buena onda, bueno para la talla. Así que tenemos que recibir con un fuerte aplauso falso, porque no hay aplauso, no hay público. Así que, bienvenido, Don Rodrigo Salinas. Grande, gracias, Rodrigo. Por ahí. Qué grande. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me ven? Buena, Rodri. Me encanta. Oye, el nombre. Muchas gracias por la presentación. Pero actualmente estoy chopico. Ese es mi nuevo personaje. Y así... Tengo que reconocer. Soy yo, Kiwi. Soy yo. Sí. Es que chopico es con el gorro. Cuando estoy con el gorro, soy chopico. Chopico. Y como varios chilenos también, ojo. Ya, y soy, ahora soy Patón Salinas. No, pero ahora soy el cachetón. Qué grande. Yo me siento muy. Qué bueno que la producción aquí estamos hoy día con este tremendo invitado que me enorgullece de la cantidad de cosas
lo creativo y lo buena onda, como lo dijimos en la presentación, que es uno de los grandes personajes, si no me equivoco, que yo adoro, de 31 minutos, Juanín, si no me equivoco, Rodrigo. ¿Te quiere hablar? ¿Puede venir? ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué dice? ¡Ah, mira, viene Juanín, pues! ¡Mira! ¡Muchas gracias por invitarnos a este programa! ¡Oye, los felicito! ¡Son unos pioneros digitales! ¡Felicitaciones! ¡Estamos pasando por un momento de la televisión muy, pero muy difícil! ¡Súper difícil! ¡Y ustedes están haciendo lo correcto! ¡Porque lo correcto es entretener, acompañar y enseñar! ¡Así que los felicito! ¡En nombre de 31 Minutos y todo el equipo! ¡Qué grande, Juanín! Qué buena onda. Lo único que te puedo decir, Juanín, es que tengo miedo, tengo mucho miedo. Oye, ¿puedo ser sincero? El corazón, hablemos del corazón, porque lo que ustedes están haciendo es la nueva televisión digital virtual por Zoom. ¡Qué grande! ¿Qué? No puedo creer, voy a ponerme a llorar. Estoy emocionado con este saludo. ¿Algo que decir, Kiwi? Yo quiero ser sincero y quiero decir que yo lloré más de alguna vez con 31 Minutos, pero no porque me gustaba, por otra cosa. Porque cuando yo hacía Solo TV y apareció 31 Minutos, oye, y todo, weón, era todo 31 Minutos y Solo TV no hablaba a nadie, weón, yo lo odiaba. Pero Kiwi, si nosotros... Es más, nos sacaron del aire por 31 Minutos, weón. Todos estos monos, todos estos monos que eran sin pega por 31 Minutos. Oye, yo no sabía. Salinas se está sorprendiendo. No, eso son bromas, pues sí. Qué achacado. Oye, Mario Hugo te va a decir algo. Mario Hugo, qué maravilla. Buena, no, Kiwi. Oye, Kiwi. Vamos a carretear. No, con no, no quiero más 31 minutos, no. Kiwi. Vamos a carretear con Guaripolo, vamos con Guaripolo. Yo me sumo. La carepasti con Guaripolo, vamos. Oye, Mario Hugo, ¿y tenía algún hit para presentar hoy día? ¿De Chopico, por ejemplo? Ah, sí, el Guatón está presentando un tema ahora. Un tema nuevo que sacó. No lo puedo creer. Se llama Salvoconducto. La toca todo el día. Está bueno, le estamos sacando el jugo a salir a weón. Puro tema, loco. Y lo toca todo el día. Nos tiene enfermo, loco. Oye, Kiwi. Vamos. ¿Qué? Polo, nos vamos a juntar en la casa de Guaripolo. Yo te invito. Ya. Oye, Kiwi. Yo llevo a los monos Solo TV. Ya, chao. Chao. Empezado, Mario Hugo empezado y no me cae bien. ¿No? Juanín es verdad el mejor. O sea, el mejor. El crack. Yo le pregunto cosas a Juanín. Le pregunto, le digo, ¿qué harías tú? Y Juanín me dice, y súper ordenadito. Es lo ordenadito que yo tengo también, lo poco. Pero el Mario Hugo es un desastre porque partió bien, como periodista partió bien, pero ya después se empezó a juntar. Guaripolo, lo perdí. Y ahí se fue al lado oscuro. Claro, y dejó de hacer lo que tiene que hacer Mario Hugo, que es reportear. Sí. ¿Cachai? Oye, todos hemos tenido malas juntas en la televisión, ¿no? ¿Cómo? Todos hemos tenido alguna mala junta en la televisión. Sí, tal cual. ¿A quién no le ha pasado? Uno ha sido la mala junta. Mira, yo tenía un amigo que una vez me dijo, igual seguimos siendo amigos después. Yo le decía, ya, vos salgamos. Me dijo un día, no, Guatón, no. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Porque vos sabís cómo soy, pues, me dijo. No te quejí, weón. Y es verdad, Rodrigo. Yo decía, no, yo a ese amigo lo devolvía mal, pero lo iba a dejar a la casa y todo, pero y ahí me dice la cruda a mí. Primero. Un gran amigo. Tú eres un gran amigo. No, yo soy buen amigo. Soy un buen amigo. Pero apaño. Cuando los amigos eran buenos, tengo varios amigos buenos, pero buenos para el carrete. Yo era de los que hasta el final y todo. Pero de ahí me
quedado dormido, ¿cachai? Los cuidás hasta el final. Hasta que te caigas dormido. Sí. Oye, hasta Rodrigo, ¿cómo te está? Y de ahí me venía para quedar dormido. ¿Cómo te está tratando esta pandemia? La verdad, amigo. Un poco le hablamos de tu barrio donde vivís también. Ah, no, esto ha sido muy. No está bonito, está vacío. No. Y eso es. Porque, como están, bueno, como estamos en esta situación, estamos recluidos en el fondo. Ha sido bien, bien triste. Es un barrio que está acostumbrado a tener mucha vida. Bueno, de hecho, están cerradas las fronteras, entonces. Entiendo que por eso es. O sea, mi ignorancia también tiene que ver con eso, porque no, como que uno está atrapado. No, claro, Santiago está encerrado, pues, finalmente. No, sí, no tiene aduanas sanitarias, de cierta forma. Esto estaba lleno de turistas. O sea, de vecinos, turistas y gente que venía, estaba lleno todo el día. Estaba hablando del barrio Las Tarrias. Ahora, exacto. Y yo estoy, de hecho, tengo que promocionar la barrita sanguchera, que han sido los vecinos también que quedaron abiertos y fueron los primeros que también le empezaron a dar comida a los vecinos, y así ha ido creciendo esto como una comunidad de gente que estamos afuera, como cachando qué está pasando, pero ha sido bien triste. Perdón. Bien triste. Yo cacho más o menos, o sea, un poco lo que te conozco un poco, Rodrigo, y a mí también me pasa un poco, no sé si me estoy saliendo un poco de lo que tenemos que conversar, pero hay un poquito de pena lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cachai? Todo lo que ha pasado, más la poca tolerancia que ha tenido la gente, ¿cachai? Con quizás comentarios de Twitter, con los comediantes sobre todo. Yo sé que hay un gran reto, sobre todo los comediantes, de quizás reírnos de lo mismo de antes, pero de otra forma, ¿cachai? Se le exige al comediante hacer comedia en un momento de tragedia, y el comediante no tiene esa capacidad, no puede hacer esa pega, no la tiene que hacer. Porque no es misión del comediante. Lo que le hicieron a los comediantes en el Festival de Viña, por ejemplo, fue exponer a esos comediantes. Y, y no se podía salir de lo que tenían que hacer. No podemos ver a un comediante llorando, pidiendo perdón por ser él. O sea, eso es otra cosa. Eso es tragedia, eso es drama. Si eso es una obra de teatro, yo lo aplaudo, pero eso fue muy raro. Yo siento que la misión de nosotros, o por lo menos la que yo aprendí a hacer, es la de comediante. Y de hecho, el comediante tiene que hacer reír. Esa es nuestra misión, hacer reír. Cuando está la cagada, no se puede. Aristófanes, el padre de la comedia, dijo que era tragedia más tiempo igual comedia. Entonces ahora es muy difícil reír. Y sobre todo cuando tú... Yo me levanto temprano y veo las noticias y está la cagada. O sea, es terrible. Veo, empiezo a ver mi historia. Yo sigo a mis amigos, pero también sigo gente para cachar, para ver en qué están... Y empiezan todos, están todos, y yo, está cagada. Entonces yo me levanto así, con susto, que está la cagada. O sea, yo no sé. Entonces no puede construir un país desde el miedo, desde la mañana. Y por eso yo apunto a la mañana la labor, la poca labor que podemos hacer los comediantes ahora, porque en un momento muy difícil no es chistoso que alguien esté haciendo chistes. Sí podemos hacer eso, en el fondo tratar de levantar el ánimo, porque, por ejemplo, tengo una amiga que es experta en ira. Y cuando estaba la cagada, pero la cagada de verdad, yo la llamé y le dije, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Tú eres experta en ira, vos, o sea, tú estudiaste, pero ahora dime. Mira. ¿Qué, güey? Nunca le dices a una persona que está enojada, cálmate. ¿No? Que era lo primero que yo habría pensado. Sí, pues, oye, tranquilo, cálmate un poquito, para la moto. Nunca. Te irrita más. Nunca. Y ahí me acordé, por ejemplo, en el colegio, cuando te decían, no pique. ¿Te acordás? Claro. ¡Oh! Y daba rabia, ¿no? Sí, daba rabia, güey. Esto, ya, perfecto. Cuando alguien está muy enojado, no le dices eso, ya. Esa es la primera vez. Y seguía quedando la cagada. Y yo la llamaba y leía y me diciendo, esto es una explosión, me dijo, esto es una manifestación, o sea, no sabía. De ahí empezamos a calcular cuánto va a durar. En un momento llegamos aquí a durar 5 años, esa situación. En ese momento yo me desesperancé, de verdad. Y dije, chulo, 5 años de esto es... Y ahí también coincidió que todos se cayeron todos los eventos que teníamos. Entonces eso dije, obvio, nadie quiere reírse. Todos se entraron. Cuando quemaron la terraza, acá en Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o Dignity Park, como quieran ponerle, porque es un lugar de todos. Es un imán. La Plaza Italia tiene un imán. Siempre van a ir para allá, siempre. Bueno, cuando se quema la terraza, ahí yo dije, ahí se acaba la bohemia.
porque todos los que trabajábamos de noche, y digo todos, íbamos a comer ahí, po. Así es. Sí. Entonces ahí se acabó todo, po. O cuando los viejos te decían, ah, el Bim Bam Boom, el picaresque, el humoresco, sí. Oye, nos presentaban comedy en el Blue Pub, en el Palermo, weón, frente exacto. A 40, 50, 60, 10, 100 personas, y nos creíamos la raja y estábamos felices con esta, weón. Bueno. Y ayudábamos caleta, weón. Porque sí. Hacer reír de hueones diario es un aporte, po, weón. ¿Cachai? Me frustra esa weá. Que nosotros como comediantes no tuvimos la capacidad ni de leer lo que iba a pasar, resistimos desde lo que tuvimos, porque fue terrible lo del Festival de Viña, terrible. O sea, le tiraron un peñascazo al guaso Filomeno, po, weón. Sí, y al guasito Filomeno. Dijo, ah, yo me voy a bajar, porque obvio, ¿por qué no muestran que le tiró la piedra al guaso Filomeno? Uh-huh. Ah. Exacto. Da lo mismo, no sé, da lo mismo, pero ese día. No, yo dije, y si no, que tire la piedra, el primero que haya cometido un pecado. Sí, cuando le ahora nos guaso... pusimos más papistas que el Papa, pues, weón. Asunto, claro. Weón, todos, weón, critican, pues, weón. Pues, ahí nos fuimos a la chucha. Nos fuimos a la chucha. Po, totalmente de acuerdo. Guaso... O sea, sin ir más que lejos. Sigue, que sigue. ¿Qué le van a tapar el pico a Guruguru? Eso sí. ¿Cachayo, no? No, bueno, sí. ¿Desde dónde podemos construir nosotros? Desde alegrar, desde... Sí. Mira, la noche ya no la podemos hacer, pero podemos hacer no. Matiné, vermú. Exacto. Totalmente por, de acuerdo contigo, Rodrigo. Hagámoslo por Zoom, ya, bueno. No nos queda otra. No, no, es que no nos queda... Yendo a tu vida cotidiana, diaria, de casa, ¿cómo ha sido este cambio para ti? ¿Los horarios? ¿Te levantáis temprano? ¿Te levantáis tarde? ¿Dormís? La familia, ¿cómo te arreglás? Y no sé, hay descubierto cosas que nunca he hecho en la casa. Mira, he emprendido, es que ha sido mucho tiempo, entonces he emprendido cosas que no he logrado terminar. Ya, lo primero que dije, voy a aprovechar de ordenar. Es el momento, la vida me dio un momento de pausa. Sí. La vida me dijo, cálmate, chopico, para tu éxito, baja, aterriza. Para tu éxito. Ordénate. Y he tratado eso hacer durante 4 meses, he tratado de hacer eso, Kiwi, sin ningún éxito. Nada. Lo que hay que pensar que las cosas no se ordenan. Uno no puede ordenar las cosas se desordenan. Entonces me puse a vivir al día a día, lo que es horroroso. Pero bueno, estoy en esa situación. Estamos, yo creo que todo en eso, ya no, como el futuro es incierto, entonces decimos, vamos cachando todos los días. O sea, al comienzo, me preocupé, pero después ya dije, yo llamo por teléfono, veo por Zoom, he ido a los cumpleaños por Zoom. Qué fome, weona. Ahí estamos. ¿Y todo esto ha sido como una mentirita blanca finalmente, Rodrigo? Ah, como en la película. Puede ser. En ese sentido, me quedé con el espíritu del buena peli en todo caso. Del periodista de la película, de Tomás Alzamora, ¿no? Que mando mucho saludo al director. El espíritu del Edgardo Leyendecker, así se llama el personaje, él era un periodista. Entonces ahora yo también me siento un poco periodista, cuando en Instagram voy poniendo fotos así de como mostrando el barrio, cómo está, como, ¿cachai? Como sí. Buscando identidad para el diario, como me meto en ese rollo, ¿cachai? Me imagino eso. Estoy como tratando de testimoniar. De hecho, quiero escribir una novela, me gustaría, una cosa así. ¿Sí? Sí, una novela que se llama... Mira, tengo dos títulos. Dale. Una así, como los días de encierro, así, una cosa que se entienda al tiro, así como, ¿cachai? Como crónicas de un buen encerrado. Al tiro. Ah, es cuando este buen estuvo encerrado. O ponerle otro nombre, como un león enjaulado, algo así como, ah. Rodrigo, el león de corazón, es Chucho el compadre, igual que yo, así que, dale, león. Sí. Oye, en eso estaba. He trabajado en soñar el estadio de la U, porque como tenemos tiempo, imaginé que podría ser arriba un volcán, cosa que primero tener terma para los socios, y el rival cuando diga, chucha, estos tienen un estadio arriba un volcán, que le haga así, ¿cachai?
les dé susto la wea. Y que se sienta como justamente en una caldera, como la Bombonera, así, claro. La wea. Está ahí el estadio de la U, volcán. Buena, ¿han visto, el meme que dice que con el 10% de la AFP, los chunchos podemos por fin construir nuestro estadio? Siempre lo wea. Ah, sí, hay una animadversión, como que no quisieran que tuviéramos estadio, como que no les gusta esa idea. Y la otra idea que tengo, en Tocopilla, hacerlo ¿ya? así como mirando al mar, que lo construya Alexis, rico igual. Sí, wow. Estadio la vuelta Copilla, loco, una weá así increíble, güey. De Alex, no, para él, para jugar él, tanto al mar. Oye, Rodrigo, bueno, a muchos entrevistados, invitados, les preguntamos si le cagamos el día con el despertarlo tan temprano, pero yo por lo que me doy cuenta, tú siempre estás conectado tempranito en las redes sociales, ¿soy madrugador sí. entonces o no? Sí, porque como pasó esto como de desconectarse de frentón de todo, para mí lo mejor es llegar, me levanto a Instagram para mirar. Para cachar como, y si hay alguien despierto, le converso. Harta gente que conozco sufre también de insomnio, entonces nos hablamos en la noche, buena, tirando para arriba. Grupo de apoyo. Así, vamos. Y esto es como, vamos, y no sabemos para dónde vamos, pero vamos. Yo soy, estudié en el San Ignacio, entonces tengo incorporado eso. Lo primero que hice fue llamé a mis compañeros de curso, qué onda, qué más. Ya hicimos los bingos, ya empezamos a hacer esas web. Gran colegio. Sí, buen colegio, y nos enseñaron eso, entramos para aprender, salimos para servir, entonces estamos medio cagados, tenemos que como ayudar, no nos podemos hacer los huevos. Bonito. Pero lo puedo... Oye, Rodrigo, ¿y el colegio cómo te iba? ¿Eres buen alumno, desordenado? Mal, me farrí el colegio aquí, güey. Me lo farrié. Somos dos. Somos tres. Cuatro. Y lo peor es que era un buen colegio. Es que me lo farrié. Porque, primero, los siete eran difíciles. Yo no me lo lograba sacar. Y empecé a sacar tres, dos, y mis papás, mi mamá profesora de castellano, mi papá ingeniero agrónomo, son buenos, son Mateo. Entonces me mostraron la libreta llena de rojo. Oh. Decía, ¿pero qué es esta weá, Rodrigo? O sea, no hablaban así, eran profesores. ¿Qué es esto? Y yo me miraba los rojos. Y entonces empecé a esforzarme ahí, un amigo que me ayudaba, que copiaba por aquí, logré sacarme cuatro. Y no me retaron nunca más. Entonces, es la mediocridad. ¿Y ahí te quedaste? Me quedé. Cuatro. Mediocridad. Y me farrié, claro, puta, podía haber aprendido más. Es verdad. Y uno con el tiempo dice, pucha, que era fácil el colegio. Por lo menos cuando yo iba al colegio, uno salía a la 1:30, 2 de la tarde, no como ahora que salen a las 5. Tenía 3 meses de vacaciones. O sea, no era tanto, pero bueno, uno es inmaduro, es Paul. No cacha la cuestión. Pero hay que reconocer que séptimo, primero y tercero eran difíciles. Habían cursos muy difíciles, sí. Séptimo, primero y tercero. Sí, difíciles. Difíciles. Para mí fueron todos difíciles. Sin contar pre-kinder. Pre-kinder fue el más difícil para mí. No, ¿sí? Kinder era lo más fácil, era muy entretenido. En los colores, eran fácil. Me decían, te ponían estrellita MB, tenía otra evaluación. Sí, no, y aparte había otro formato de colegio. Antes existían los técnicos manual, castellano, ahora todo cambió. Ahora sí. antes uno soldaba. No sé si se acuerdan que te pedían una soldadora pequeñita, ¿cachai? Claro. Ahora hay una weá que se llama la pistola de silicona. Técnico manual. Sí, pues técnico manual, artes plásticas. Claro. Uno hacía el típico luchín que te quedaba toda la vida, el luchín para los zapatos. Nadie se lucha los zapatos ahora. Era muy entretenido esos ramos. Oye, Rodrigo, y me imagino que tú en el colegio, por tu habilidad, me imagino tú todo en clase aprendiendo y tú haciendo un dibujo, ¿no? Porque soy bueno para el dibujo, porque es uno de tus talentos. Yo estaba dibujando todo el día, me sentaba atrás. Dibujaba. Y de repente me ponía a conversar o alguien me hacía reír, me reía y yo era el que puta, me echaban siempre por se ríe en clase. Pero es que, ¿cómo no me voy a reír si tenía amigos geniales? O sea, yo de hecho, yo creo que soy el guan más fome del San Ignacio. De verdad. Te lo dije. Tú eres. Matos Felina, ese guan era fome, güey. De más, si era fome.
Le preguntan, vamos a hacer un llamado a contacto en directo con los coperos de San Ignacio para decirle cómo era. Eran todos, imagínate, 30 alumnos. O sea, cada uno era una cosa distinta. Sí. Y cada uno iba perfeccionando. Por ejemplo, si uno empezaba con, no sé, esta cuestión de tirar la cerbatana ahí, partía uno. Después otro mejoraba eso. Después otro lo hacía con una naranja. ¿Te cachai? Y te lo ponía acá, ¿cachai? Después otro te enterraba la percha en la weá y ya estáis sangrando. Y ya, ¿cómo no te iba a reír? Era o sea, así, era el colegio, así era. Este es el recuerdo. No, no tengo, es verdad. Mario, cuarto medio sale Guatón Sabina, el weón más fome del colegio. La enfermería, está en la enfermería. Era un lugar seguro, bro. No, además es muy cierto. Eso. Me acordaste el tiro, me viajé al tiro ese lápiz Vic con la cáscara naranja. No, era. Una metralleta de naranja en la sala de clase, impresionante, güey. Era como, perdón, la balacera de 100 balazos el otro día, era como balacera de 100 naranjas, güey, en una sala de clase. Mira, qué bueno que lo digáis así. Entonces la violencia proviene de ahí, po. Sí, po. Viene de ahí, oye, po, sí, po. El cachamal, querés, el tonto cachamal. Era pegar, era meollo. Mínimo, claro. Y en el recreo era jugar al soccer, a pegarse patada en la raja. ¡Oh, el claro! Yo no, nunca quise jugar. O sea, veía y decía, ¿de verdad quieren jugar a eso? No, impresionante. Por eso yo me retraí, me fui a dibujar tranquilo atrás. Pero el día que me echaron, que es la anécdota está contando, no sé, un compañero logró hacer así una pelota de papel chupado, mojado, hizo como un poco una plasta. Y el loco hace así, ya todos los güeyes cagados la risa, porque ya mucho rato haciéndola, el güey aburrido, güey. Y la tira, ¡pah! Y la güey empieza como a que se iba a caer, ¿cachai? Y esa pura situación, a mí ya de entrenar, güey, me exploté de la risa y salí. Por algo que no hice. ¿Cachai? Entonces, me diría, claro, condicional por reírse. Toda mi generación se ríe en clase, molesta un compañero, Eran todas iguales. Oye, pero era donde tú empezaba el cura así a comer y empezaba un güey así. Hacía el ruido. Hacía los ruidos, sí, buena hora. Después tomaba así cali y empezaba glu, y ahí. O sea, yo estallaba de risa, güey. No me podía aguantar. Y ahí nos mandaban, no sé, yo también estudié en el colegio de cura y me pasaba que el patrocinio de San José, el colegio salesiano, ahí en Bellavista. Y me pasaba para el mes de María, nos hacía leer la Biblia. Oh, la cuestión difícil leer la Biblia, bueno, yo que soy ansioso, acelerado, no dormía en toda la noche porque el otro día uno se equivocaba y toda la iglesia, todos los compañeros se cagaban del reza de uno cuando leí la Biblia, bueno, una presión tremenda, güey. Bueno. Sí, po, delante de todos, obvio. Sí, po. A mí me pasó, yo también estuve, yo pasé por el colegio cura, que era el San Agustín. ¿Ya? Y no sé si pasaba lo mismo en el colegio de ustedes, la primera hora de clases había que rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Sí, po. Y yo tenía una profesora que le gustaba cantar el Ave María. ¿Sí? Y yo me acordaba de la anécdota de Salina, weón. Yo prendí un encendedor, en la época cuando ya fumaba como en tercero medio cuarto, me prendí un encendedor, pues, huevo, para hacerle como el coro a la Miss en el Ave María, pues. No sé, a mí también me fue mal. A mí también me tuve hartas anotaciones. A mí me gustaba cantar en misa, con mis compañeros. Bueno, los profesores fumaban en clase. Exacto. Yo me acuerdo de eso. Así escribiendo, yo fumaba así, como si nada. Perdón, voy a hacer un paréntesis aquí porque hay gente que está mandándole mucha buena onda y mucha vibra a Rodrigo. Dale. Mira, Karen Nice dice, Crónicas de un hueón encerrado podría ser el título del libro de... Hueón encerrado, está bueno, si tienes un nombre así. Clau Rivero, buen día y qué buen invitado. Saludos a Salinas. Grande. Gracias. Buenos días, chicos, tremendo invitado de parte de Claudia Bravo. Muchas gracias a todos los chiquillos que nos están viendo, que están sintonizando, que están enganchando con el gran Rodrigo Salinas. Estamos con una tremenda conversa, lo estamos pasando demasiado bien y vamos a seguir pasándolo bien porque todavía queda rato. Son recién las 9:31 minutos y se empieza a pasar un poco el frío.
Oye, ¿vamos con el cuestionario mañanero a Rodrigo, Julito? Vamos ya, con vamos. El cuestionario mañanero. Vamos con el cuestionario ¿qué, mañanero. ¿Qué va a decir Rodrigo? ¿Qué va a decir Rodrigo? El mañanero. Ese. Primera pregunta, señor Rodrigo Salinas, y dice así: ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Lo primero que hago en la mañana es agarrar el celular. Alto. La cagó. Segundo invitado que dice lo mismo. Es tal cual. Bueno, agarro el celular al tiro, weón. La cagó. Vamos a la segunda pregunta. Dale, Julito. En la noche, cuando estás durmiendo, ¿cómo duermes? ¿Tu posición favorita? Voy girando. Rodando. Rodando. Bueno, me juro, así. No sé, nunca encuentro una weá. Me doy vuelta toda la noche. Es una lata. Es un weón que ronca. Por eso vivo solo, weón. Si nadie aguanta esa manera de vivir. Y a veces me duermo. Rodrigo, mira, esta es una pregunta que se hace a muchas mujeres porque tú eres un símbolo sexual. ¿Cómo duerme Rodrigo Salinas? ¿Desnudo? ¿Con pijama cuadritos? Con pijama. Ah, mira. Mira, completito. No, tengo con la bolera, una bolera y mi pantalón de pijama y chala. Ay, dormí con chala. A veces ando así en la calle también. Sino, no. O sea, ando en la puerta que me permite salir a comprar y volver. Cuando se puede. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis, la weá? Sí, por supuesto. Cuando hablas de volver a la normalidad, yo me imagino algo así nomás. No estoy pidiendo grandes cosas. Salir a comprar el... Cuento que para mí eso es normalidad, ¿cachai? Normal, sí. Voy a salir a comprar el pan en pijama en mi barrio, váyanse a la chucha, po. Perdón, esa era mi esa era sí, mi no, a esta normalidad, pero no nada. No es un hombre que está exigiendo mucho. Yo estoy pidiendo mucho. No, quizá ir al cine a comer cabrita, esa wea. Sentarme en el cine a comer cabrita. Estoy pidiendo mucho. Dale, Julito. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cama? ¿En qué horario estamos nosotros? En Chile, las 9:34. Dormir. ¿Dormir no va? Ah, ya. Cama es para dormir. Ya, oye, ¿y hay algo que te carga hacer en la cama, Rodrigo? ¿Alguna cuestión? Ah, qué lata, no sé, pues. Hay gente que no le gusta ver tele en la pieza, hay gente que no le gusta, no sé, comer. Voy a hacer como una evolución de mis camas. ¿Alcanza o es ping-pong esto? No, por favor, dale. Ya. Cuando chico tenía una cama, cuando chico dormía con mi hermana, en la misma pieza. Ya. ¿Cachai? Esa, yo recuerdo esa hueá muy chico. Yo caché era por, no sé por qué, pero les dio esa onda a mis papás. Éramos. Después yo me pagué la pieza y ella tiene su pieza. Y ahí teníamos separación. Y ahí yo del fondo caché que podía tener mi cama, porque antes no sentía que fuera mi pieza, inclusive. No. A mí no era mi pieza, claro. Era otro lugar. Creo que durmieron en el living para mí. Porque cuando chico, esa es la segunda casa, porque cuando chico sí tenía mi cama, ¿cachai? Es cuando nace mi hermana que pasa esta cuestión. Esto le tiene que pasar. Mientras más hermanos, metido ahí, está bueno. Piensa que no sé, mi mamá tuvo 10 hermanos, me imagino. De hecho, por eso hice. Mi mamá me dijo, como yo cuando chica que estaba con... Pero éramos dos, ¿no? No tenía para qué hacer eso. Bueno. Oye, también eso quería decir, no culpen a los papás de las cosas. Siempre dicen, no, es que... Ya, pues, si los papás hicieron la primera parte nomás, pues de ahí para adelante uno tiene que hacerse responsable de lo que uno, ¿cachai? No, es que mi mamá, es que mi papá... No. Eso quería decir. Mira. Buena. Ya, después volvía. Ahí después tenía mi propia cama y esa cama le saqué, pero... Uy, esa fue todo pasó en esa cama. Todo eso, todo bien. ¿Cómo que? De hecho, ¿cómo que todas las primeras partes pasaron ahí? Todo pasó, pero imagínate si fue mi cama de siempre. Porque era mi pieza y todo. Y de hecho, la primera vez que yo llevé
a una. No voy a hablar estas cosas en realidad. No es la hora. Ya la tiraste. Pero ya la tiraste. No, hagamos una cuestión de noche en el comedy y ahí te creo. Porque pues, pero básicamente esa cama yo lo tomé mucho cariño porque me acompañó toda mi adolescencia y mi juventud, y ahí me casé en esa cama, en el fondo. Y después, de ahí con mi señora de esa época, nos compramos una matrimonial y fue mi primera matrimonial casado. Bueno. Entonces yo, bien, yo me compré mi cama matrimonial con mi señora en esa época. Ganaba, yo me acuerdo, 50 lucas, éramos. Esta es la parte de una mano adelante y una mano atrás. Sí, todos sí. Hemos tenido esa parte, sí. Tener de nuevo, como puta, pero yo tenía 20 años, era joven, pues, me daba lo mismo, o sea, yo era joven e idealista. La vida por delante. De hecho, claro, fui a pedir la mano, de hecho, de mi primera señora, y el papá me dijo que no. Oh, no, en serio. Me dijo que no, qué bueno. ¿Pueden decir que no, weón? Pueden decir que no, weón. Y me dijo no. Yo pensé que siempre decían que sí, weón. Yo también, pues yo fui. Imagínate la vergüenza, yo fui con mi papá a pedir la mano de mi polola y me dijo que no. Y yo quedé así, yo al tiro, y yo dije, ¿por qué no? Me dijo clarito, ¿y de qué van a vivir? Po? Si me la tiró, pues si yo era artista. Es como el chiste. ¿Y de qué van a vivir? Me dijo. Y yo, ahí yo dije, bueno, yo pensé que me iba a decir que sí, el tiro, obvio, pues ya, no sé, 5 años pololeando, o sea. Claro. Según yo, po. Pero él dijo, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir, pues, loco? Y yo dije, tenía bueno, razón, en todo caso. Ah, ella también tiene dos manos, nos amamos, en fin, esa bola, po. Y ahí él me dijo, bueno, dada tu experiencia, acepto, pero no estaba feliz, él no quería. Ah, pero a regañadientes se aceptó. Claro, pero después de verdad trabajamos, ella trabajaba, yo trabajaba, nos sacábamos la chucha, ajustábamos para pagarle a la weá, no alcanzaba justo para el gas, no andábamos ahí, todo ahí. Pero fue una época entretenida. Después vino 31 minutos. Después, mucho después. Todo el éxito y todo fue después. Era. No, mira, Kiwi, yo bajaba a mirar pasteles, porque no me los podía comprar, pero los miraba. Ya. Había una pastelería, y yo los miraba los pasteles, y pensaba, bueno, me lo voy a comer. A mí me gusta el líder, somos de la U lo damos vuelta. Lo damos exacto, vuelta. Tenemos. Real D. O sea, está difícil, lo dais vuelta. Rodrigo, pero ahora no tenés que ir a más los pasteles porque yo te puedo llevar la torta, kiwi torta. Exactamente. Eso, ahora oso. Ahora puedes mirar y comprar después, una kiwi torta. Porque soy. Después comí muchos pasteles. No, si, no, lo, no, kiwi. Si me querís, no me dis nada dulce. Gracias, kiwi. Oye, hablando de querer. No sé si estamos con el cuestionario, Kiwi. Falta una pregunta. Sí, dale. Vamos con lo que te diste tú, Julito. Dale. O vamos con la sorpresita que le tenemos al gran Rodrigo Salinas de parte de tanto cariño. Vamos con la sorpresa porque después viene nuestra tarotista Romina Ortega, que está casi lista. Ya, vamos con la sorpresa. Exacto. Tío. Así es que aquí hay una sorpresita. Un saludo a un muy amigo tuyo, Rodrigo, y a otra persona que yo admiro mucho. Así que corre video, señor director. Mostremos el próximo saludo. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Quiero enviarle un gran saludo a mi amigo, colega, padrino, amante, el señor Rodrigo Salinas. ¡El Cau Salinas! ¡Le quiero mandar un saludo! También a la guatona Candy. ¡Y gorda trola! ¡Qué saludo y abrazo te doy! Y decirle que lo quiero mucho. Siempre se lo digo, pero nunca está de más. Y recordarle una anécdota que tuvimos juntos, quizá él la quiera terminar. Cuando se enfermó y yo lo fui a visitar de Pachaban al hospital. ¿Qué pasó después? Saludos, amigos. Que estén muy bien. Qué buen saludo. Grande Sergio Freire. Grande Sergio Freire. Saludos. Se pasó por el saludo. Obviamente, un otro crack. Oye, Sergio Freire, cuando habla, como que transmite paz, güey. ¿No? Como que transmite una tranquilidad. Sí. Tan pausado. Y una buena onda, un relajo impresionante. Bueno. Es. Transmite buena energía, mi socio. Lo que tiene Sergio. ¿Aló? Sí. Lo que tiene Sergio, que es extraordinario, dale, que tiene esa capacidad de hacer feliz a las personas, es impresionante. Sí, man. Yo estoy triste, de hecho, y no puedo, voy donde Sergio, porque Sergio es el único que puede, tiene esa capacidad.
Qué buena. Y oye, bueno, Rodrigo, ¿nos termina la historia o no, Rodrigo? La anécdota del hospital. Cuando te fue a visitar de Patch Adams. Me llegó un balazo, no me acuerdo de qué, pero un balazo. ¿Cómo te acordás de un balazo? No, ¿cómo te acordás de un balazo? No me acuerdo. Una vez estaba hospitalizado por algo, no me acuerdo, un balazo. Un balazo, un cuchillazo. Una vez que ruminó, pegó un cuchillazo por error, pero después lo hicimos amigos. Los amigos. No, pero mira, en la tele se veía mucho esa weá. Fue una vez que pegaron un cuchillazo que Freddy me ayudó a sacarlo. Me puso el dedo ahí, dijo, ya vamos, estamos acá al lado y fuimos al lado. No, una vez me pasó que. No, esto es verdad. Una vez me dio neumonía, parece, ¿o no? Eso fue, ¿o no? La vez que me dio neumonía. Bueno, pero la cosa es que estaba hospitalizado o algo así. Y yo estaba muy mal, pero muy mal así, de eso digo, oh, así cuando estáis mal. Y en este contexto aparece Sergio con una nariz de payaso, como Patch Adam. Es una cosa que había hecho con las enfermeras, que había inventado para subirme el ánimo. Para darte alegría. Para darme alegría, yo. Me puse muy feliz, pero está igual que ese, que el pedrero, está igual que ese gallo. fue cruel lo que hice. Pero todos se rieron mucho y fue... demuestra que en el fondo Sergio dice, oye, voy a hacer... Ah, vamos ya, ¿cachai? Él se toma la vida con alegría y logra transmitir eso todo el rato. Una vez, de hecho, yo estaba también, estaba en la casa de mi papá, en el campo, ¿me acuerdo? También estaba triste, me acaba de separar y andaba chacado y todo así. ¿Ya? Y de repente veo un auto que viene a lo lejos así. Y era Freire. Era Freire con la Mali y me dice, ¿cómo estáis, guatón? Te venimos a visitar. Puta, me sacaron de ahí, pues. Yo le hice a mis padres, le grité después. Pero después me reconcilié con ellos. No, fue un momento, en el fondo, que es como el amigo que te salva, el amigo que te... Sí. Porque cuando uno necesita a alguien, siempre necesita un amigo al final, parece, creo, ¿no? Siempre está un amigo, el apaño. El amigo que te apaña, o sea, yo sé que en el fondo, en ese sentido, con Freire, más allá de la tele y todo el espectáculo y toda esa cuestión, hemos logrado eso, una amistad genuina, así, las familias se conocen. Y de puro cubuchito, ¿ustedes se conocieron en el programa o ya se conocían de antes? ¿Cómo nos conocimos? O sea, se conocieron haciendo stand-up antes, si no me equivoco, estaba en el Club de la Comedia cuando pasó de Vía X. Yo admiraba a Sergio de antes. Yo perfecto. Yo lo llamé para actuar unas cuestiones. De ahí se enfermó Pedro, me acuerdo. De ahí vino esa parte que Pedro se enfermó. Ajá. Nos conocimos en una reunión y ellos me llamaron a. Yo trabajaba con Fabricio en el Clinic, ahí como que coincidió, sí. Y logramos estar los cuartos para el programa. Pero éramos como que nos tirábamos buena onda, no éramos amigos, después llegamos a trabajar al programa y ahí sí nos hicimos amigos trabajando y después ya seguimos amigos todo el rato porque Sergio a mí me enseñó todas las claves de la comedia, que es la hueá que yo básicamente quería cachar. O sea, yo en ese sentido cuando me meto una pega quiero cachar todo cómo funciona y después me aburro y me voy. fíjense lo que... Bueno, vamos a revisar la trayectoria de Rodrigo Salinas. Es como irse sabiendo. ¿Cuántas partes ha ido? Me voy o me voy a todos lados porque después agoto, por mi manera de ser, porque me doy muchas vueltas y ronco. Definamos los... A la corta o a la larga, me doy vuelta, sí, y ronco. Yo reconozco, por algo uno sabe ya, ¿cachai? O sea, yo ya sé que soy así y entiendo que voy a ser así. Tengo la esperanza que mis hijos me vengan a ver igual. Y que mis nietos después me vengan a ver igual, a pesar de ser viejo extraño y gruñón, ¿cachai? O sea, ese es mi... Pero tú, Rodrigo, tú soy gruñón, si yo siempre te veo alegre, buena onda, buena energía. ¿Soy enojón? ¿Mañoso? No, a mí me enoja casi todas las cosas, y de ahí trato de ir como mejorando eso, mi manera de comunicar. Pero a mí me molestan las cosas, me indignan, me da rabia. Soy igual que todas las personas. Pero creo que son...
que uno puede tener. Entonces, en la medida que uno los puede ir administrando, está bien. ¿Sí? Está bien sentir todos los sentimientos. Ahora, ¿y qué es lo que te da más rabia? ¿Actualmente? Sí, lo que actualmente me da más rabia es que dos partes no quieran ponerse de acuerdo, pero a propósito. Que dos partes no quieran sentarse a conversar. ¿Cachai? Porque cuando mi mamá siempre me decía, Rodrigo, para pelear se necesitan dos personas. Lo demás es cada uno en su onda, ¿cachai? Sabias palabras de una madre. Siempre se necesitan dos personas. Muchachos, les quiero decir que bueno, los martes son esotéricos. Como todos los martes en Lupa Chalupa, tenemos una gran tarotista, una gran amiga que nos acompaña todos los martes y nos entrega su sabiduría. Por eso ya está con nosotros nuestra querida tarotista Romina Ortega. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Romy. Oh, hola, ¿cómo está? Romina. Ahí viene. Viene del más allá. Sí, viene del más allá. Este va acá. No la escuchamos ni la vemos. Se está conectando al audio ahí. ¿Tú te revés cuando, Rodrigo, te ves las cartas, te crees en le tiene el respeto? Ahí está, Romina. Ahí está, Romina. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Romy. Ahí le están dando la edición, está con imagen, pero sin audio. Ahí estamos poniendo el audio. Ahí sí. ¿Cómo estás, Romy? No, todavía no. Todavía no lo escucha. Ahora sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta. Gracias. Dale, Rodrigo. Gracias, colega. Sí, yo creo en todo, en realidad. Sí, casi todas las cosas. Sí. ¿Y te enseñaron las cartas y todo eso? En los signos. Mira, cuando he estado más desorientado, he buscado todas las herramientas de todos lados. Entonces, yo recuerdo haberme sacado, por ejemplo, porque uno llega a algo por otra persona, ¿cachai? Entonces le comentáis, no sé, me dice, oye, es que tenés que sacarte, no sé, tu carta astral. Y te manda una señora, y le pregunté a mi mamá a qué hora nací, y me hizo la cuestión y me la explicó, y en ese momento, pero te juro que yo habría enmarcado eso, porque fue como, como que le achuntó así, todo. Entonces yo creo que depende de como el estado de ánimo que uno esté, o sea, cuando uno está como receptivo, sí, pero el día a día generalmente no te permite Sí, porque uno de por sí va a ver si la suelto las cartas cuando está medio cagado o con problemas de pega, de amor, ¿caché? Como que siempre cuando está como que busca un salvavidas uno en el tarot o... para tener alguna luz, pues, si eso es lo que uno necesita. Exacto. O sea, yo recuerdo, pero que lo dije y lo verbalicé a mis cercanos, le dije yo, o sea, no tengo más herramientas, o sea, hasta aquí llego, no puedo más. Oye, ¿vamos a ver a la Romy? Ahora sí, ya, vamos, Romy. Ya. ¿Veamos a la Romy? Chuta, está con problemas de audio. Y ahí también, para cerrar la idea del tarot, dale, la página desesperación, así como tarot gratis había una, yo como que y era como ya le preguntaba todo, porque no sabía qué iba a pasar en la pega, no sabía qué iba a pasar en el amor, no sabía qué iba a pasar, no, en la salud andaba bien en ese, porque como que se me activa cuando estoy mal, se me activa como un optimismo, algo así. Hay una, la canción sale, que dice, Romina, hola. ¿Llegó Romina? No la escuchamos. Estamos haciendo todo lo técnico posible, pero no puedo entrar la Romina. Son las cosas que pasan en vivo, por supuesto. Sí, estamos aquí cuando son exactamente las 9:50 minutos. Y empieza mañana, a subir el martes. Calor, y estamos con nuestro tremendo invitado, Rodrigo Serina, 8 pico, y que en este minuto está terminando una anécdota. Sí está la anécdota del tarot. Ajá. Sí, la del tarot. Entonces me hice adicto a este tarot virtual, y yo le preguntaba cosas así de... Pero, ¿y ese cómo lo hacías? ¿Por teléfono? ¿Por internet? ¿Cómo es el tarot virtual? En internet, claro, tú ponías así... Mira, para que caché en el fondo cómo estaba en esa época, estaba sin cachar qué es lo que venía, como con una incertidumbre. Una crisis familiar, una laboralmente muy complicado también, porque justo fue la época que estaba más la cagada.
Entonces era como, no veía por dónde, entonces ya está tomada armonil, por decir, ya armonil. Tómate un armonil, guatón. Tómate un armonil, me decían, guatón, ya. Y ahí ya me acuerdo que empecé a era como googleada, por decir, ¿cómo, ya. ¿Qué hace cuando no ves solución de los problemas? Y de repente me decía, lee el tarot. Ya. Haz la pregunta aquí. No veo nada yo. Sigue nomás, Rodríguez. A ti le vamos. Perdona, a mí estamos ahí, tratando de meter a la Romina, por lo menos ahora la escuchamos por interno, pero a ver si... A ver, vamos ahora al aire sí. Entonces con Romina, ahí está Romina. ¡Grande Romina, bravo! ¿Cómo están? ¡Grande Romina! Romina, me costó. Pucha, que nos costó, sí. Pero estamos aquí ya, con todo nomás. Sí, Romina, acá estamos. Le tenemos invitado a nuestro gran compadre, a Rodrigo Salinas, me imagino que... ¿Qué le puedes decir? ¿El arcano? ¿Qué le va a sí, como a todos nuestros invitados, le sacamos el arcano. Así que el arcano es la carta de nacimiento. Rodrigo, ¿sabes cuál es tu carta? ¿De mi nacimiento? Sí, con el tarot. ¿El que salió ahora o tengo una? No, con la que uno nace. Todos nacemos con una carta. Sumamos nuestra fecha de nacimiento. ¿Ya cuál es? Es el carro. Bien, me gusta. Te la muestro, carro. Ahí está. El carro. El y carro, perfecto. Estaba escuchando y viendo algunas características de esta carta, y es una carta de acción por excelencia, y mira, tiene una característica bien importante. Es la carta de excelencia en el éxito televisivo, el cine y las artes. ¡Oh, pero precisa! No, bueno. no me extrañan nada toda tu trayectoria comunicacional, porque esta carta es de excelencia en eso. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, un empresario de las artes, pero tiene que buscar siempre personas como que lo ordenen un poco al carro. Sí, porque el carro va y derecho, tiene mucha imaginación, mucha creatividad, y siempre, idealmente, tiene que buscar aliados que le aporten como toda la parte más, la estructura. Porque si no el carro... Para que lo encarrile. Exacto, que lo encarrile, así es. Es una excelente definición de mi personalidad. Muchas gracias, Romina. Bueno, así que esas son tus características principales. Oye, Rodrigo, ¿quería hacer alguna pregunta a la Romina? Acerca, no sé, de cualquier cosa, algún tema en especial, en el tarot. Está levantando la mano. Sumo sacerdote, todavía lo tengo muy clarísimo. Pero ¿te acordás cuando nos conocimos que me preguntaste por el 10%? Sí. Oh. Bueno. Y que, ya, bueno. ¿El 10%? Me preguntó Julito con las cartas del tarot si salía el 10% hace como un mes atrás. Cuando todavía sí. No se estaba debatiendo que iba para el Senado, volvía para los diputados, que se veía de todo, estaba toda la complicación. Ahí está. Oye, cuando decían que no era necesario. Oye, ya 8 millones de chilenos, pues, que me dieron el 10%, claro. Pues, eso que no era necesario. Pues. Espérate, Rodrigo quería hacer una preguntita, parece. Dale. Levantando la mano. Sí, quiero hacer una pregunta. Dale. Voy por el... Como buen ansioso, voy por el futuro. ¿No? Porque soy ansioso. Como soy muy ansioso, entonces tengo que saber del futuro. No puedo no saber del futuro. O sea, solo me interesa, de hecho. Podría ser muy egoísta y preguntar por mi futuro, pero... Oh, ¿qué se pasó? Fue Rodrigo. Ahí está. ¡Oh, increíble! Cosas que pasan. Negro el futuro. Tu futuro se fue a negro, weón. Oh. No, entonces mejor no pregunto el futuro. Sí. No, dale. Eso fue el presente, no el futuro. Ya, pero puedo hacer una pregunta muy grande. Dale. Ya. Ya, una pregunta del futuro. Una pregunta al futuro, piénsala bien, porque es una pregunta al futuro. Dale. ¿Podemos hacer un redoble de tambores? Nos quedan 4 minutos de programa. Ya. Tómatelo. Piénsala bien, ya, Rodrigo. Mira, esto es súper importante.
¿Cuándo vamos a poder salir? Ah, muy bien. ¿Cuándo van a poder salir de qué? ¿De la situación actual en general del país? O a la calle. ¿Qué cosa? O a salir a comprar el pan con chala. Ah, claro, ya, ¿cuál, claro? Eso ya, sí, aunque me gustaría saber cuando ya uno ya, bueno, no sé, o decir, oye, no sé, viene como... Es que por eso digo, pensé primero algo personal, pero después dije, no, voy a pensar algo gremial. Ya, entonces algo gremial. ¿Cuándo vamos a poder volver a actuar en un teatro con gente normal? Buena pregunta. Haciendo chistes normales, de lo que queramos. Muy bien, colega. Actuar normal... Bueno, no sé ni si normal, pero actuar por lo menos en 4 meses. Se puede visualizar algo. O sea, a fin de año, casi el otro año. Casi el otro año. Claro. Con muchas precauciones, sí. Entonces otra pregunta. ¿Me conviene vender mi casa ya definitivamente? ¿Es un error vender mi casa por apuntico? No, tenés que aguantarte un poquito más. 4 meses. Ya, pero 4 meses no va, porque... ¿Eh? Sí, no, yo creo que en 4 meses ya se puede empezar a tener algo de colección. ¿Debería vender mis cosas ya de colección o aguanto? No, tenés que aguantar. Ya. Aguantar. Va a tener que aguantar, Rodrigo, y vamos a tener que ponerle todo el color a todos los eventos online habidos por haber durante estos 4 meses. Así que atención, Comedy Restobar, Comedy Paz y todas las tiqueteras. Oye, aplaudir lo que están haciendo ellos, porque si ellos no hubieran seguido, la escena se habría acabado completamente. Exacto. Porque nadie lo sostiene esto, solo los artistas y los locales, ¿cachai? Oye, no, tratar de invertir en cosas tecnológicas también puedes hacer una apuesta. Buenísimo, Romy. Apostar en algo. Ya, déjame y un poquito así ya curiosa. Dale. Pero de curioso nomás, ¿no? Es que ¿qué era? Ya te quería saber, güey. Años, 45 años. ¿Ah? Dale, ¿cuál? Esa es mi pregunta. Si tengo 45 años, ya está, cerró la fábrica, ¿cierto? Ya no. Sí, tengo una duda. No sé, porque me dice, va a ser. Así, ¿en serio? Se escucha entrecortado, no entendí la pregunta. ¿Si va a llegar el amor a tu vida, Rodrigo? ¿Si va a llegar una mujer esto? Mi pregunta es si es que puede ser que más adelante quizá, o no sé, ¿puedo ser papá de nuevo o ya no? Ah. Ya fue. ¿Te gustaría, perdón, Rodrigo, ser padre nuevamente? Sí, me gustaría. Qué hombre más tierno. Yo qué creo bonito. Que sí, que tenés muchas posibilidades de ser papá. A corto plazo, muy corto plazo. ¡Upa! Qué buena noticia. Qué bueno. Pero si estás solo en este minuto, te quedan 4 meses más, en teoría. No, pero estoy preguntando en el futuro, estoy viendo el futuro. ¿Y es niñito? ¿Son dos niñitas? No, eso no se puede con tanta exactitud, pero sí, por lo menos tenés que ponerte en campaña, eso te puedo decir. Porque vaya. ¿Verdad? Soñé que tenía dos niñas. Yo soñé que tenía dos hijas y yo mismo me decía en el sueño, no las miréis porque si las miráis van a existir. Y yo las miraba, po. Entonces las vi, ¿cachai? Bueno, acá te sale cuando me hiciste esa pregunta la carta de la dualidad, que son dos niños. Pero bueno, lo primero es ponerte en campaña. Más cesante, po, ¿cachai? Es choro igual, po, ¿eh? Oye, como, me enfrento de nuevo a esa cuestión, así, querer armar algo, pero no tener, entonces ya démosle, vamos. Pero un desafío, la vida está llena de desafíos. El gran Chucho, ¿no? darlo vuelta. Sí, oye, Rodrigo, sí. ¿Qué he metido alguna cosa? Tú decís que quería, te ibas preguntando si podías vender algunas colecciones tuyas. ¿Qué colecciones hay? ¿Qué cosas te gusta juntar? O sea, yo soy coleccionista de historieta y de vinilo. Y tengo, por ejemplo, yo sé que algo que vale. Entonces, siempre he pensado, digo, ya filo, vendo, pero es lo que más quiero también, que es mi disco de Xanadu autografiado por Olivia Newton-John. ¡No! ¿En serio?
Entonces, ese es mi gran, entonces digo, cuando ya lo venda, es que ya lo vendí todo, pues, ya no, obvio. Oye, ¿y cuánto, cuánto te lo firmó cuando vino hace poco a Chile? ¿Y eso? Y digo, ay, yo lo tengo ahí. No sé, oye, y ese es mi... Y también tengo el álbum de Basuritas completo. ¡Ay, oh, Basurita! ¡Oh, qué buena! Tengo el álbum de Basurita completo. Eso es, oye, sí, vale. Y tengo algunas cosas que digo, no, esto algún día... ¿Caché? Tengo un autógrafo de Temoló, pero no tengo un original de Temoló. El que tengo un original de Temoló, se lo compraría. Me gusta esa idea como de tener autores que nadie tiene, ¿cachai? Oye, Rodrigo, grande Temoló. ¿Y siempre fuiste fanático de la Olivia Newton-John? ¿Cuándo la conociste? ¿Cuándo te lo firmó el disco? ¿O lo compraste firmado? Yo lo había comprado. No, yo tenía el disco y cuando hacíamos una fila ahora, cuando vino, una vez para acá. ¿Ya? De hecho, yo y me dijeron, ya tú ponele unos Twitter así como, y voy a ir a verla. Yo, ya feliz, en la fila y todo. Estaba, pero feliz, pues, imagínate. Qué le pasé. Bien. Ella lo firmó, traté de darle un beso y me dijo, no kiss al tío. Y yo, super Barça. No kiss, no, me dijo. No quiso. No kiss. Y yo, pero fue de, te juro, de obvio. Pero de la mejilla. No, le iba a dar. No, claro. ¿Quién saluda a una mujer que por respeto, pero no kiss? Con admiración y respeto. En la foto salimos al lado y yo le estoy hablando. Y yo me mandé un Lucho Jara, le dije unas tonteras, así como, I'm not your friend. Le dije, que es lo que, en el fondo, es lo que dice la gente cuando no sabe qué decir también. Yo le dije, I'm your friend. Unas tonteras le tengo que haber dicho. Y my English is lo que le dije. Pero era que la admiro mucho, que es genial, que me ha acompañado su música toda la vida. Que me recuerda a mis tías, que ellas me llevaron, mi tía Yeji me llevó a ver primero Grifina. Era, en el fondo, de las películas que ellas iban a ver. Ella iba a ver, era como High School Musical, esas cuestiones. ¿Sí? Claro. Y era Lola, entonces me llevan a ver la película Lola de ella. Y yo entonces, eso porque le gustaba a mis tías, y después me gustaba la música, le gustaba a mis tíos. O sea, yo pienso que yo era el cabro, llegué como el ¿cómo se llama? El hijo, bueno, no tenían niños, no habían niños. El hijo nunca tuvieron. El primer sobrino, el primer nieto, el primer todo, ¿no? Claro, entonces, me llaman al cine, me llaman por todos lados, lo pasaba súper bien cuando chico. Y ahí, en mis tiempos, Brillantina primero y después Xanadu. Y con el tiempo, me gusta más Xanadu, porque Xanadu es lo más extraño para entender esta época. Sí, recuerdo Xanadu. Porque Xanadu es la película más extraña que hay, es rarísima, es una mezcla de tonos. Y Grivia Antina es un clásico musical, o sea, eso claro. Envejeció muy bien, y Xanadu envejeció rarísima, pero es muy buena, ya me veo. Y aparte, de Jeff, es Electric Light Orchestra, que es uno de mis grupos favoritos. ¡Oh, bueno! Esa unión a mí me gustó harto, y más si es la música que me recuerda cuando soy chico, entonces tengo mucho cariño a esa época. Yo creo que me quedé atrapado de los años 70 y 80. No he logrado salir de eso. Pregunta al tarot. Son las 10:05 de la mañana. Ya llevamos más de una hora con nuestro querido Rodrigo Salinas. Ha sido un programa muy, muy entretenido. Estamos muy bueno. Mucha gente que nos vio, muchos comentarios que no alcanzamos a leer todo. Pero ha sido un gran programa. Rodrigo, mucha buena onda. Por la buena onda, por la simpatía. Gracias por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo. Porque están haciendo televisión finalmente, que es lo que tenemos que hacer, ¿cachai? Y la que más nos gusta hacer, Kiwi, es acompañar, entretener y educar, si se puede, esa es la más difícil. Al llegar a educar es más difícil, sí, exactamente. Pero esa, yo recuerdo que nos dieron, yo recuerdo, ¿sí? Cuando estábamos con el Kiwi en el clan infantil. Yo no estuve en esa base, así que no me metan a mí en ese. Yo llegué 31 minutos, llegué más viejo a la tele, pero sí tenía una cuestión que era que había como una, como que había que entretener, acompañar, uno mismo. Yo le debo a Leo Caprile, cada vez que lo veo se le digo, gracias Leo Caprile, porque tú me alegrás cuando yo estaba en la casa ahí, pasta, viendo tele, weón, puta, me cagaba de la risa. ¿Serio? ¿Con cuánto? No, pero casi en serio, ese a mí me... Casi en serio, de la tarde. Casi en serio, sí. Ese es un programa bueno.
Por eso la tele a mí me acompañó mucho, y yo he tratado de lo que hice en la tele era eso, tratar de acompañar y alegrar. Esa es la tele que yo quería hacer. Y en eso nos pasa, también lo reconozco. Porque cuando uno empieza, ya, huevo, voy a llegar a... No hay límite, ese es el problema. Si algo descubrimos es que no había ni un límite para huear. Pero sí hay mucho... Claro, hay un costo muy alto. Porque no aprendemos inclusive a reírnos de todo. Y cuando te reís de todo, te reís de las personas también. Y ahí queda la cagada. Pero también uno se ríe de uno mismo también. Eso es importante, que reírse de uno mismo también. Eso es muy importante, reírse de uno mismo, que ahí parte la cosa. Y después, como lo que dije en un principio del programa, podemos reírnos de lo mismo, pero de otras formas. Que yo creo que es una gran misión. Tenemos que ver gente día a día, porque la risa va cambiando. Y que hoy día no se rían de algo, no significa que no se vayan a reír mañana. Pero yo no presionaría esta tecla. Porque... Bueno, cuando son exactamente las 10:07, despedimos a nuestra querida Romina, que hoy día nos costó conectar, pero... Gracias, Romy. Romina, ¿cuál es tu Instagram de tu tienda? Hocus Pocus, tienda esotérica. Eso es, cualquier cosa esotérica, entre la IA. Siempre se volvía Hocus Pocus, tienda esotérica, muchachos, para que la Romina ahí lo ayude. En Instagram, arroba Hocus Pocus, tienda esotérica. Cuatro meses, dijo. 4 meses más salido. Y vaya a ser papá. Anótalo, Rodrigo. Melliza. Déjalo anotado. Gracias, chao, Rodrigo. Gracias, hermano. Te queremos. Eres lo mejor. Grande, Rodri. Chao, Rodri. Chao, Julito. Gracias, nos vemos, Romy. Mañana, gracias, mañana tenemos otro invitado humorista. Tenemos al gran Charola Pizarro. Chao, Chalorea Topulen. Nos vemos mañana de 9 a 10 en un Pachalupa. Gracias por todo. Chao, chao.